笑咆哮，有谁能听到是否能察觉，别以为我会就这样度过每一秒，我不会让你准备好。Sweet me up, my happy dance, control shit。剩下
De Cybertron para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video para el canal JZ5TF. Estamos en un nuevo video y posiblemente de los últimos, hablando sobre las filtraciones o más bien cosas del set de filmación de Transformers 7 Rise of the Beast. Y así como acaban de ver en los videos y todo esto, pues bueno, resulta de que ya oficialmente el día 12 de noviembre han finalizado completamente todas las filmaciones de Transformers 7 Rise of the Beast en Perú. Como ustedes acaban de escuchar, y de hecho vieron varios videos al inicio de este video, que muchos pertenecían a lo que se había filmado en Abra Málaga y otros eran sobre lo último que se hizo en Cusco el día de ayer 11 de noviembre. Y es que muy bien, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, no muchas que analizar, porque realmente lo de las filmaciones ya como que no es muy importante todo lo que se ha visto en estos últimos días, pero aún así se los quiero mencionar porque digo, es de los últimos videos que van a tener de filmaciones de esta película, por no decir tal vez el último si es que no hay filmaciones. Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez. Y es que muy bien, algo que le tengo que decir es que muchos esperaban videos sobre lo que se estaba filmando, tanto las persecuciones como las escenas de drifting en Abra Málaga, en esta montaña autopista, pero lamentablemente es que no hay fotos sobre cuando estaban filmando como tal, solamente cuando estaban haciendo los vehículos para los preparativos o algo así. Y es que todo esto es debido a que, bueno, principalmente ustedes saben de que al ser una montaña no cualquier persona puede ir a estar a, bueno, ahí como tal. La única manera de haber grabado las escenas que estaban filmando era con un dron, y muy posiblemente si la producción de la película veía que alguien andaba con un dron grabando las escenas, muy probablemente le iban a dar incluso hasta una multa, por lo cual yo veo que nadie se arriesgó a hacer algo como eso, y es la razón por la cual no hemos tenido videos o, bueno, algo filtrado sobre lo que se estaba filmando en esa escena, más que el hangar y los vehículos estacionados o yéndose pues a la autopista para empezar a grabar. Y recuerden que en Abra Málaga se filmó hasta el 10 de noviembre, luego fueron a Cusco otra vez el 11 de noviembre, que fue lo que les enseñé después, que estaba Optimus, Mirage y Wheeljack. Estaban los tres, parece que era una escena como que andaban pues conduciendo juntos, andaban en línea recta entrando a Cusco, y eso es todo lo que hicieron. Realmente fue una escena muy pequeñita, y al final pues pasaron algunas cosillas, como que Optimus Prime chocó. Sí, hubo un momento donde él chocó, no fue nada importante, pero chocó, y digo, pues aún así hay que mencionarlo, fue un choque muy pequeñito en las calles, y pues prácticamente eso. Al final la producción, todos llegaron, celebraron, se abrazaron, tomaron muchas fotos, porque ahora finalmente ya van a lo que viene siendo el puerto para llevar los vehículos a Canadá otra vez, y toda la producción a ir allá también, ahora pues a terminar lo de la película, ¿no? Que a pesar de que la película se haya retrasado hasta el 2023, aún así la producción queda como tal. Van a hacer CGI, van a ver si hay cambios que hacer, si hay filmaciones. Pero yo creo que si en tal caso de que hayan filmaciones, yo creo que en Perú no va a haber. Tendría que ser en las escenas de Nueva York, porque yo siento que ya Perú, si hubiera algún tipo de filmación o algo así, que es lo que mucha gente estaba diciendo, muy probablemente se hubieran quedado en Perú unos cuantos días, pero no, de hecho ya el día de mañana, 13 de noviembre, muy probablemente ya se van a estar yendo. Entonces es lo que tenemos hasta el momento, las escenas finalmente han terminado, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Sabemos que esta película, pues al retrasarse tanto, no vamos a tener nada nuevo e importante, al menos en 8 o un año, 8 meses o un año, lo más probable, así que vamos a tener que estar esperando muchos meses sin información relevante como tal, al menos de que alguna otra cosa se filtre, pero es lo que hay. De verdad, si este va a ser el último video hablándoles sobre los avances de filmaciones, nada más les tengo que decir de que estoy muy contento de todo lo que se ha hecho. Ustedes saben que desde el primer día que hubieron fotos y videos de la filmación en Canadá hasta lo último de Perú, todo se los he estado cubriendo en videos. Desde que inició esto, yo he estado ahí para dándoles toda la información, todo, todo. Y la verdad es que fue algo muy bonito. Me recordó mucho a lo que hacían algunos youtubers como Surreal ZPS con Transformers 4, o también lo que hacía a veces otros youtubers como Orion Pax con Transformers 5, incluso Suriel también. Eran momentos bonitos, y me acuerdo que cuando pasó lo de la película de Bumblebee, yo también hice videos sobre las filmaciones y todo, pero fue algo muy pequeñito que se sintió muy diferente. En cambio, haciendo todos estos videos sobre las filmaciones de Transformers 7 Rise of the Beast, créanme que como que me entró la nostalgia y todas esas vibras de aquellos videos que yo vi hace años, tanto de Transformers 4 como Transformers 5, y no les puedo decir nada más de que fue muy bonito. Y bueno, ahora solamente nos queda esperar lo que viene siendo la película en postproducción, y también lo que viene siendo filtraciones de juguetes, arte conceptuales, imágenes. Y bueno, esperar un tráiler, que un tráiler seguramente va a tardar muchísimo, muchísimo tiempo. Pero de igual forma, créanme que para lo que viene siendo el mes de diciembre, tengo varios videos hablando sobre Rise of the Beast que les tengo planeado. Uno posiblemente va a ser sobre alguna escena, como un spoiler, más que nada que no es spoiler, porque a la misma producción se les escapó ese detalle mientras filmaban la película. Pero aún así, tengo videos planeados para Rise of the Beast para que ustedes tampoco nos aburran y no pierdan el hype por la película, que yo sé que es muy decepcionante y triste que se estrene en más de un año y seis meses, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que acostumbrarnos y estar preparados. Pero pues sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video, y recuerden, no importa qué situación de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.